Hola, buenos días. ¿Me pones la presentación, por favor? Sí, doctora, creo que falta una compañera, creo, pero ahorita se conecta. Okay. ¿Ya ven mi pantalla? Ya, Luis. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es hipoacusia y acúfeno. Sí, es un tema bastante, bastante larguito. La hipoacusia es una pérdida de la capacidad de escuchar. Este puede ser ya de tipo total o parcial. Tenemos que identificar a qué nivel está el problema, si está a nivel del oído externo, el oído medio o el oído interno. Todas las alteraciones que lleguen a causar una hipoacusia que estén situadas en el conducto auditivo externo y el oído medio se van a denominar hipoacusias de tipo conductivo. Y las de que van a alterar el oído interno y el nervio auditivo van a ser las de tipo neurosensorial. Puede haber una combinación de estas en las cuales se les va a denominar de tipo mixto. En cuanto a la evaluación clínica, tenemos que hacer hincapié en varios aspectos, principalmente preguntar si es uni o bilateral la pérdida auditiva, la cronicidad, si fue de tipo súbito, lento, rápidamente progresivo, fluctuante o ha sido estable desde su inicio. Preguntar síntomas asociados, si se acompaña de acúfeno, vértigo, inestabilidad, otalgia, otorrea, cefalea, síntomas oftalmológicos o neurológicos. Asimismo, si existe alguna otra enfermedad sistémica, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, problemas tiroideos, si ha tenido algún antecedente de algún traumatismo craneoencefálico, sobre todo porque estos se relacionan con fracturas a nivel del peñasco o dislocaciones de los huesecillos de la audición. También es muy importante la exposición a ruido. Va a depender mucho del tipo, a qué nivel se ha estado expuesto, el tiempo de exposición y si usa o no protectores auditivos. Esto es más que nada en los pacientes que tienen una actividad laboral en la cual se desempeña específicamente el exceso de ruido. Entonces, es por eso importante conocer en qué trabaja el paciente. Si ha tenido contacto con ototóxicos, ya sean medicamentos o pues también algunas sustancias en específico que se han encontrado que también llegan a causar ototoxicidad en el oído. Y pues también la historia familiar, o sea, si ha tenido algún antecedente familiar de hipoacusia, ya sea lo más importante es hipoacusia temprana, o sea, durante la infancia, adolescencia o adultez temprana, no es como que muy valorable, no muy importante las asociadas a la vejez, ¿no? Pero pues también es importante preguntar sus antecedentes familiares. En cuanto a la exploración física, inicialmente pues siempre tenemos que valorar el pabellón auricular, sobre todo porque la implantación de los pabellones se relaciona mucho a algunos trastornos sindrómicos. Entonces, desde ahí podemos irnos dando la idea si es una pérdida auditiva debido a algún síndrome o se debe pues, a alguna otra causa. Tenemos que realizar la otoscopía en búsqueda de alteraciones del conducto auditivo externo. Sobre todo, es muy común que un tapón de cerumen llegue a causar una pérdida de hasta 60 decibeles si está impactado. Entonces, siempre pues descartar esta posibilidad, igualmente en búsqueda de que haya alguna infección a nivel del conducto auditivo externo.
Realizamos la acumetría, que es con los diapasones, para darnos una idea inicial si el tipo de pérdida es de tipo conductivo o de tipo sensorial. Y también pues buscar alguna otra alteración a nivel de otros pares craneales que nos pueden llegar a causar también problemas a nivel audiológico, sobre todo cuando pensamos cosas de nivel central, sobre todo como tumores o hitos. Dentro de las pruebas audiométricas, más que nada, una vez de que ya nosotros hicimos la exploración física, ya tenemos que tener un probable diagnóstico. Y las pruebas audiométricas más que nada van a ser para verificar y determinar específicamente pues ya el grado de pérdida auditiva que tiene el paciente, determinar si es conductivo o sensorial, y también nos apoyamos de la discriminación fonémica, que es otro estudio que se llama logoaudiometría. El diapasón, hay diferentes tipos de diapasones. Estos oscilan entre los 128 a los 2048 Hz. Normalmente usamos, por así decirlo, el neutro, que es el de 512, que se sitúa en las frecuencias de 500, y esto se asemeja más o menos a la frecuencia a la que está el habla de las personas. Entonces, se puede usar cualquiera de estos, pero pues preferiblemente el como tono neutro, que es el de 512, es el que usamos. Bueno, inicialmente tenemos que determinar cuál es el mejor umbral del paciente, o sea, preguntar inicialmente, ¿cuál cree que es el oído que escucha mejor? Ya nos dirá el derecho o el izquierdo. Bueno, entonces hacemos la prueba del mejor umbral, o sea, hacemos sonar el diapasón y lo vamos a colocar lateral al conducto auditivo externo aproximadamente a unos 10 centímetros de distancia, sin llegar a moverlo, porque si nosotros lo estamos moviendo constantemente, cambia el tono. Entonces, esto puede confundir al paciente y pues puede ser una malinterpretación del estudio. Entonces, una vez de que comparamos los dos lados, lado derecho y lado izquierdo, ya el paciente nos va a decir cuál es el mejor umbral. Por ejemplo, si dijéramos el mejor umbral es el lado derecho, entonces en ese momento determinaríamos que el oído que tiene la patología es el oído izquierdo. Entonces vamos a hacer la prueba de Riné. La prueba de Riné es una comparación entre la transmisión del sonido por vía aérea y por la vía ósea. Por la vía aérea es cuando colocamos el diapasón lateral al conducto auditivo externo a unos 10 centímetros. Ahí pues estamos estimulando directamente el sonido que va a pasar a través de la membrana del tímpano, va a mover los huesecillos y por último pues va a mover la ventana, la platina en la ventana oval, y por lo tanto pues ahí se va a transmitir la energía mecánica a eléctrica para producir el sonido. Cuando estimulamos la vía ósea es que la estamos colocando directamente atrás del oído en el huesito que está atrás, que es la mastoides. Entonces, cuando estimulamos la mastoides, nos estamos saltando la vía aérea. Estamos prácticamente estimulando directamente la cóclea. En una condición normal, la vía aérea siempre va a ser más larga que la vía ósea. O sea que si nosotros colocamos el diapasón vibrando en la vía aérea, en algún momento pues lo vamos a dejar de escuchar. Y si lo pasamos de ese momento a la mastoides para estimular directamente la cóclea, en una persona normal no escucharía toda la vibración, a diferencia de las personas que tienen hipoacusia de tipo conductivo, en el cual la vía ósea está más alargada. Entonces, aunque ya no lo escuchen por la vía aérea, como sigue vibrando el diapasón, lo pasamos a la mastoides y entonces ahí sí lo escuchan. Por lo tanto, diríamos que la vía ósea está más alargada, que eso es patológico. Y pero al sí escucharlo,
significa que hay una adecuada reserva coclear, o sea, que la cóclea sí sirve. Por lo tanto, tenemos que investigar qué es lo que no está dejando pasar adecuadamente bien el sonido. Entonces, en una persona normal, van a tener, determinamos si es positivo o negativo. Solamente positivo es que nos escucha por la vía aérea y no por la vía ósea. Negativo significa que escucha mejor por la vía ósea. Y después tenemos que realizar la prueba de Weber. La prueba de Weber, igualmente vamos a hacer vibrar el diapasón y lo vamos a colocar en una saliente ósea, normalmente ya sea a nivel de la glabela, o sea, en medio de las cejas, en la porción de los huesecitos de la nariz, o en algunos casos también lo podemos hacer de que el paciente muerda la punta del diapasón y pues así estamos igualmente estimulando por vía ósea directamente la cóclea. En una condición normal, el Weber, esta prueba, se va a escuchar igualmente en los dos oídos. Cuando está patológico porque haya un problema de conducción, el Weber va a lateralizar al peor oído. Y cuando hay un problema neurosensorial, va a lateralizar al oído bueno. O sea, el sonido se va a escuchar más en alguno de los oídos, dependiendo qué tipo de pérdida auditiva estemos sospechando o que tenga el paciente. Entonces, audición normal es audición simétrica, riné positivos y un Weber central. Hipoacusias conductivas, un rinné positivo en el oído sano, un rinné negativo en el oído enfermo, o en el dado caso que tenga conductiva bilateral, pues va a ser negativo en los dos oídos. Y el Weber va a lateralizar al oído enfermo. Hipoacusias neurosensoriales, rinné positivo en los ambos oídos, aunque tengan alteración de que no están escuchando bien, ahí el rinné va a estar positivo. Va a estar más bien acortado en relación al oído enfermo. O sea, lo va a escuchar mejor en los dos oídos por la vía aérea, pero uno lo va a escuchar menos que el otro. Y el Weber va a lateralizar al oído que está sano. Cuando solicitamos en los estudios de audiometría, más que nada, pues ya es para corroborar ya más objetivamente cuál es la pérdida que presenta el paciente. A pesar de que es un estudio un tanto subjetivo, porque determina lo que el paciente siente que escucha, o sea, se coloca audífonos en los cuales se van pasando tonos puros y se va pasando desde diferentes frecuencias a diferentes decibeles. Lo vamos a marcar en el momento en que el paciente escuche el primer sonido y así sucesivamente vamos a irle pasando frecuencias y decibeles y el paciente nos va a indicar en qué momento los escucha y entonces se va a realizar una gráfica. Esto se grafica siempre identificando el lado derecho con color rojo y el lado izquierdo con color azul. Si no tenemos colores, de todas formas, pues hay símbolos que siempre nos van a representar el lado derecho y el lado izquierdo. En el caso del derecho son círculos y en el lado izquierdo son taches. Esto nos está valorando la vía aérea, o sea, todo lo que escuchamos a través del oído, mandando los tonos puros por los audífonos.
También en estos casos valoramos la vía ósea, o sea, en la que estamos estimulando directamente la cóclea. En estos casos se ponen vibradores óseos en la mastoides o en la frente. Y lo mismo, se mandan señales de vibración y estos se van a graficar también dependiendo el lado derecho o el lado izquierdo en en los signos de precisamente, o sea, lado derecho o izquierdo, y dependiendo del color, pues igual, lado rojo derecho, lado izquierdo es color azul. En la gráfica, la audición normal se ubica entre el 0 y los 20 decibeles. O sea, no es que sea una línea recta, una línea pareja. Normalmente puede ir variando entre el 0 y el 20, que vaya entre 10, 15, 5, 20. Eso se considera normal. Cuando ya hay una pérdida, o sea, que no se percibe estos sonidos por abajo de los 20 decibeles, entonces se tiene que subir más para que el paciente lo detecte, y del 20 a los 40 decibeles se determina como una hipoacusia de tipo superficial. Del 41 al 60, una moderada; 61 al 80, una severa; y del 81 al 100, una hipoacusia de tipo profundo. Y cuando es mayor a 100, ya se determina como restos auditivos o que no hay respuesta a ese máximo nivel de volumen. Entonces, de acuerdo a lo que el paciente haya percibido, vamos a realizar la gráfica. Y con esto nos vamos a dar la idea y el diagnóstico de si es una hipoacusia en primera, qué nivel de pérdida auditiva tiene, y segundo, qué componente es, si es de tipo conductivo o de tipo sensorial. En la gráfica del lado izquierdo estamos viendo un oído derecho, porque es de color rojo y tiene las bolitas, es oído derecho, en el cual la línea continua está valorando la vía aérea, y la línea punteada que se encuentra por arriba significa que está valorando la vía ósea, o sea, mediante los vibradores. Como estas dos se sitúan muy cerca, entonces estamos pensando que es una hipoacusia de tipo sensorial. ¿Por qué? Porque cuando la vía ósea se está estimulando, no hay una audición normal, lo que significa que no hay una reserva coclear adecuada, no está funcionando tampoco la cóclea. Entonces, ya ahí nos damos la idea que es una hipoacusia de tipo neurosensorial. Y la gráfica del lado derecho, igual, la línea continua significa la vía aérea y la línea punteada significa la vía ósea. Por la vía aérea tenemos una hipoacusia moderada, y por la vía ósea se sitúa en una audición normal, o sea que si hay una reserva coclear, la cóclea sí está funcionando cuando la estamos estimulando directamente. Entonces esto nos dice que hay un problema de tipo conductivo, ya sea a nivel del conducto auditivo externo o del oído medio, porque sí está funcionando la cóclea. Entonces es así como nos damos los diagnósticos con las audiometrías. La logoaudiometría es complementario porque esta nos va a acercar más a la realidad auditiva del paciente, debido a que la audiometría son tonos puros. En la vida normal cotidiana no estamos escuchando tonos puros, sino pues es una combinación de los tonos que más que nada, lo que va a afectar también mucho al paciente es la comunicación con el resto de su entorno. Entonces, en este estudio se pasan a través igual de los audífonos palabras, oraciones o sílabas que va a el paciente determinar si las escucha o no. Igual se pasan a diferentes decibeles y el paciente nos va a ir repitiendo las palabras que se vayan mandando a través del oído. Entonces, esto pues nos da
a veces cambia del estudio audiométrico de tonos puros a una realidad ya más cercana, que es la logobiometría. En estos casos, pues es, tiene que correlacionar porque hay muchas patologías que probablemente las audiometrías no están escuchando bien, pero en la logoaudiometría sí, o al revés, que esto muchas veces nos interpreta con algún problema retrococlear, o sea que está el problema a nivel neural, en el nervio auditivo. Los estudios de imagen que utilizamos, más que nada, son cuando sospechamos de alguna malformación o problema a nivel del oído medio o del oído interno, sobre todo en los casos que sospechamos algún tipo de tumoración, algún problema con el peñasco, fracturas, alteraciones de nivel del oído interno, malformaciones. Normalmente no son estudios que solicitamos en una pérdida auditiva, por ejemplo, asociada a la vejez, no es realmente de ayuda para poder solicitar estos estudios, o pues asociadas a problemas del conducto auditivo externo, tampoco. En algunos casos sí, por ejemplo, cuando hay una agenesia del conducto auditivo externo, sí se tiene que solicitar un estudio tomográfico para poder realizar una tanaloplastía, o sea, formar un conducto auditivo externo. Más que nada si vamos a hacer algún procedimiento quirúrgico o valorar alguna malformación. En dado caso de que nosotros pensemos que hay algo mal en el nervio auditivo, que son las patologías retrococleares, entonces el gold standard es solicitar estudios de resonancia magnética, y la tomografía normalmente pues, se deja para anormalidades, ya sea de la cuestión de la cápsula ósea de la cóclea, o que haya algún problema a nivel de los canales semicirculares, del vestíbulo o del oído medio. Las hipoacusias hereditarias no sindrómicas, prácticamente el 90% son de tipo autosómico recesivo, el resto pueden ser autosómicos dominantes o ligadas al X. Estos tipos de patologías no sindrómicas normalmente van a causar presbiacusia o hipoacusia y una susceptibilidad a la pérdida auditiva si está inducida por ruido o algunos medicamentos. También, pues, este es de tipo progresivo o puede mantenerse estático y, pues, suele ser muy variable desde presentarse desde el nacimiento, en la adolescencia o en la adultez temprana. Las hipoacusias de tipo sindrómico son muchísimas, pero las principales son estas tres, que es el síndrome de Waardenburg, es autosómico dominante, en los cuales vamos a ver al paciente con unos rasgos característicos, que es la distopia cantorum, la raíz nasal ancha, la heterocromía variable, hipertelorismo, el mechón blanco y una hipoacusia neurosensorial, el síndrome de Alport, autosómico dominante, se va a caracterizar por presentar trastornos a nivel renal, una nefritis intersticial y malformaciones oculares, y una hipoacusia neurosensorial de tipo progresivo que puede ser variable o fluctuante. Y el síndrome de Usher, que se clasifica en varios tipos. El más frecuente es el tipo 1, en el cual vamos a encontrar una hipoacusia neurosensorial profunda y alteraciones vestibulares. Lo característico de este síndrome es que se presentan con retinitis pigmentaria. Dentro de las anormalidades del oído interno, se conoce una patología que se llama síndrome de acueducto vestibular dilatado.
Este puede presentarse de forma aislada o en combinación con alguna otra alteración del oído interno, por ejemplo, las displasias de Mondini, el síndrome braquio-otorrenal o el síndrome de Pendred. Suele encontrarse también como síndrome familiar, en el cual se va a asociar una hipoacusia neurosensorial de inicio tardío o desde la adolescencia. Este suele ser una afectación bilateral y suele ser asimétrico, a pesar de que se comprometen los dos lados, generalmente empiezan de forma distinta y la progresión igual va a ir fluctuando entre un oído u otro. Puede existir problemas posteriores de anacusia, o sea, pérdida total de la audición, y también asociado a un componente de tipo conductivo en las frecuencias bajas, aunque no exista un problema a nivel del conducto auditivo externo o del oído medio. La displasia de Shape es una displasia cocleosacular en la cual sí va a estar formado la porción ósea, o sea, la cápsula ósea de la cóclea, pero esta displasia se va a limitar a la porción membranosa, o sea, del sáculo principalmente. La displasia de Mondini es una displasia del laberinto óseo y membranoso, en el cual normalmente la cóclea es una espiral de 2 vueltas y media, y la displasia de Mondini va a tener solamente 1 vuelta y media. Y tenemos también la deformidad de la cavidad común, en la cual va a haber una displasia tanto del laberinto óseo y membranoso, no se formó la cóclea adecuadamente, y entonces solamente se ve una cavidad sin la presencia de las rampas de la cóclea, sin estructuras específicas de los canales semicirculares, del vestíbulo, sáculo y el utrículo. Dentro de las enfermedades infecciosas, igualmente hay muchísimas que pueden llegar a causar problemas de hipoacusia, pero principalmente encontramos la laringitis, que se divide en de tipo seroso o de tipo supurativo. La serosa es cuando hay una degradación del entorno del fluido tisular del oído por toxinas que normalmente vienen derivadas de una otitis media aguda o de una otitis media crónica. En el caso de los virus, van a causar un hidrops, o sea, un aumento de líquido endolinfático, y que pueden estar causando una hipoacusia neurosensorial, ya sea progresiva, de tipo súbito, y alteraciones vestibulares. La supurativa, vamos a tener una hipoacusia profunda con vértigo y se puede asociar a fístulas y por lo tanto también relacionarse con meningitis. Las otitis medias, es raro que nos condicionen hipoacusias, ya sea de tipo conductivo o también que nos pueden dar de tipo neurosensorial. Normalmente las otitis medias crónicas, o sea, de muy larga evolución, en los cuales es un oído crónicamente infectado y que no hemos podido resolver adecuadamente la infección, nos van a causar hipoacusias conductivas debido a que la constante secreción a la larga, pues una va a impedir la adecuada movilidad de los huesecillos de la audición. Segunda, si hay una perforación de la membrana timpánica, pues lo mismo, el sonido no se va a estar transmitiendo adecuadamente, va a haber una fuga del sonido a través de la perforación, y esto no va a dejar que se muevan adecuadamente bien los huesecillos. El exceso de la secreción también nos puede causar erosión de los huesos auditivos, nos puede causar también una hipoacusia neurosensorial debido a que la secreción está constante en el oído medio. Esta se nos puede introducir a través de la ventana redonda y por lo tanto ir directamente hacia las células ciliadas de la cóclea. De tipo viral, asociado principalmente pues, el virus por herpes, sarampión, parotiditis o citomegalovirus. Otras asociadas pues, también es la neurosífilis, que se presenta
en 80% de los pacientes con neurosífilis van a presentar hipoacusias, que es de tipo fluctuante asociado a acúfenos, plenitud ótica, sensación del oído tapado y episodios de vértigo. También suele encontrarse unos signos importantes que es el signo de Henneberg, o sea, al momento que se coloca presión sobre el conducto auditivo externo, esta presión va a desencadenar vértigo. Y el fenómeno de Tullio, que es se desencadena vértigo por sonidos fuertes. Y entre otro, pues es la enfermedad de Lyme, que se va a asociar a la hipoacusia neurosensorial, más aparte parálisis facial. La timpanoesclerosis es un depósito de acelular hialino de calcio en la membrana del tímpano, que se va a situar en la submucosa del oído medio también. Son placas que se forman en la membrana del tímpano, ya sea por antecedente de infecciones recurrentes del oído medio, por perforación de la membrana del tímpano, que se regenera la membrana y la forma de regenerarse pues es esta acumulación de detritus cálcicos en la membrana y que normalmente o también por rupturas de la membrana del tímpano debido a que sean de tipo traumático. Es también muy común que lleguen pacientes con nosotros porque se perforaron la membrana por estar usando hisopos. Normalmente se los dejan adentro del oído, se voltean y se pegan con algo y se rompe la membrana. Entonces sí es bastante común eso. Entonces en estos casos pues se repara la membrana, se forman estos depósitos cálcicos y normalmente no son algo patológico, sino pues simplemente es la cicatrización de la membrana del tímpano por cualquiera de estas circunstancias que ya mencionamos. La mayoría no causa ningún problema en la cuestión auditiva, pero en los casos en que sea muy abundante, o sea que se haya formado en toda la membrana del tímpano, sí puede llegar a causar problemas de auditivos, no tan severos, pero debido a este depósito de calcio va a hacer que la membrana se vuelva más rígida y por lo tanto no lleve adecuadamente el proceso de transmisión. Y también en algunos casos se puede extender a la caja timpánica, o sea, no solamente se queda en la membrana, se extiende la caja y dentro de la caja pues también puede impedir la adecuada movilidad de los huesecillos de la audición. Y en estos casos puede bajar un poquito más la audición, pero realmente no son como de un problema tan severo. La otosclerosis es una enfermedad muy importante. Es una enfermedad de tipo óseo que va a afectar la cápsula ótica. Esto es de tipo autosómico dominante que afecta más frecuentemente a las mujeres. Se presenta en edades tempranas, o sea, aproximadamente en la segunda o tercera década de la vida y suele asociarse a que después del embarazo, muchas mujeres suelen empezar con problemas auditivos. Es una hipoacusia de tipo gradual y progresiva, de tipo conductivo. El 70% se va a presentar de forma bilateral y van a tener unas características que se conocen como las paracusias de Willis y Weber. La paracusia de Willis es cuando las pacientes refieren pues escuchar mejor en lugares ruidosos. Y la paracusia de Weber, cuando las personas al momento de que están comiendo algo, masticando algo, escuchan más el sonido de su masticación que el entorno. Y también cuando hacemos la audiometría, podemos encontrar algo muy característico que se llama nicho de Cahart, que es en las frecuencias de los 2000 Hz, va a haber una caída y una recuperación a nivel de los 4000 Hz.
Entonces, la otoesclerosis son acúmulos o formación de hueso anómalo a nivel de la fístula antefenestra, que se sitúa en la parte anterior de la palatina, o sea, de la base de donde está el estribo. Se va a estar formando hueso nuevo y este va a causar que se fije la palatina y por lo tanto no se lleve a cabo bien el movimiento de los huesecillos y no se transmite adecuadamente bien el sonido a la cóclea. En estos casos, lo primordial es iniciar, bueno, identificar el tipo de pérdida auditiva, aunque se asocia a un problema de tipo conductivo, o sea que no está dejando transmitir adecuadamente bien el sonido. Esto se puede extender no solamente de la palatina y quedarse ahí, sino que se puede extender hacia la cóclea y producirnos una hipoacusia de tipo mixto o que predomine la neurosensorial, ya sería dependiendo de la evolución de cada paciente. Dentro del tratamiento que se usa para estos casos es el uso de auxiliar auditivo como tratamiento conservador o se puede hacer una cirugía que se llama estapedectomía, en la cual se retira la palatina y el estribo y se coloca una prótesis a nivel del yunque que va a adosarse a la membrana, a la ventana oval donde está la palatina. Y entonces eso va a sustituir ese hueso que está neoformado y que no está dejando pasar adecuadamente bien el sonido. O también se ha hecho estudios experimentales en los que se dice que el uso concomitante con fluoruro de sodio evita la progresión de esta enfermedad. Sin embargo, pues no hay como muchos estudios que avalen completamente el tratamiento con esto. La presbiacusia es una pérdida gradual de la audición en las personas de edad adulta. Esta es de tipo progresivo, bilateral y simétrico. Y algo característico entre la audiometría es que vamos a ver pérdidas, sobre todo en los tonos agudos, en los cuales va a haber bajas en la gráfica entre los 1000 y los 4000 Hz. Según en dónde se encuentre el problema, se puede catalogar si es de tipo sensorial, o sea que está a nivel de la cóclea, porque hay afectación ya de degeneración de las células ciliadas tanto internas y externas, o una presbiacusia de tipo neural que la situamos específicamente en el nervio auditivo, normalmente porque va a haber una disminución de las poblaciones de las neuronas cocleares y nos van a traducir sobre todo pérdidas de la discriminación del lenguaje. O también una presbiacusia de la conducción coclear en las cuales va a haber alteraciones de la membrana basal de la cóclea. Entonces, en esta audiometría, pues vemos las pérdidas que se van a situar principalmente en los tonos agudos, o sea, inicialmente tonos graves son los de 125 a los 500. En estos vamos a encontrar una audición prácticamente, o sea, normal, que sí los escuchan bien, pero posteriormente van a ir bajando y vemos que es simétrico, tanto el lado derecho como el lado izquierdo están prácticamente igual. Y esto es lo característico de las presbiacusias. La hipoacusia súbita es también una patología muy, muy importante. De las pocas urgencias de otorrino, esta es muy importante debido a que si no se identifica y si no se da tratamiento inmediatamente o lo más pronto posible, se puede perder prácticamente toda la audición. Entonces, lo característico de este es que tal
cual es una hipoacusia súbita, o sea, abrupta, y que el paciente nos refiere que de repente despertó y ya no escuchaba de un oído. No es como las demás hipoacusias que hemos visto, que normalmente suelen ser de tipo progresivo, como que pasan varios meses, inclusive pues, varios años, en que se empiece a percatar de la pérdida auditiva. En estos casos es así, despiertan, no escuchan nada de algún oído, por más que tratan como que de destaparse el oído, tratando de haciendo maniobras de Valsalva, no hay mejoría, o de repente estaban haciendo algo y lo dicen tal cual, que es como si le hubieran apagado el oído. El diagnóstico se hace tanto de sospecha, que sea de esta característica, que hacemos estudios audiométricos para corroborarlo, en el cual está la regla de los tres, que es la pérdida auditiva de más de 30 decibeles en tres frecuencias consecutivas en menos o por lo menos en 3 días. Entonces, ya con esto, pues definitivamente es una hipoacusia de tipo súbito, la cual se tiene que tratar lo más pronto posible para poder recuperar audición. Si no se da tratamiento, entonces prácticamente ya damos por perdida la audición. Dentro de los factores de mal pronóstico es cuando se asocia a pérdidas de tipo profundo o que en el audiograma encontremos pérdidas planas, o sea que no haya estas variaciones en los hertz o los decibeles, que presente el paciente también vértigo, o en pacientes de más de 40 años, pues también tenemos un poquito más de dificultad, aunque se dé el tratamiento, de recuperar completamente la audición a una audición normal. Suelen quedarse en una audición de tipo hipoacusia superficial o en una moderada. El tratamiento que se da es con hemorreológicos como la pentoxifilina. Se dan esteroides sistémicos a dosis reducción, a dosis de comprednisona a 1 gramo por kilo al día, y se va a ir reduciendo progresivamente la dosis del esteroide. O también se pueden dar esteroides intratimpánicos en aquellos pacientes que no podamos dar esteroides de tipo sistémico. También se ha visto mejoría con el uso de la cámara hiperbárica. En cuanto a la ototoxicidad, va a ser de tipo coclear o vestibular, de tipo agudo o de tipo crónico. Las de tipo agudo suelen ser reversibles y las crónicas irreversibles. En estados iniciales, el daño normalmente solamente se sitúa en las frecuencias entre los 4000 y los 8000 Hz, o sea, en tonos agudos. No nos va a afectar las frecuencias medias, o sea, las del tono del habla, que son de entre los 500 a los 2000 Hz. Y en los estadios avanzados, pues ya debido a la cronicidad de los ototóxicos, nos va a afectar las células ciliadas internas, que pues ya propiamente el daño en la cóclea. Los factores de riesgo depende de la concentración del medicamento, si se usan más de un ototóxico, si ya hay una pérdida, una hipoacusia coexistente, si se ha expuesto constantemente en varios episodios a algún medicamento ototóxico, exposición a ruido, susceptibilidad hereditaria, como ya lo habíamos comentado, o que esté asociado a alguna otra enfermedad metabólica concomitante. Los aminoglucósidos son los fármacos ototóxicos por elección, en los cuales encontramos la estreptomicina, dihidroestreptomicina, canamicina, amikacina, neomicina, gentamicina, toramicina, etc. Entonces, estos tipos de medicamento van a atacar sobre la célula ciliada, lo que va a causar pues, degeneración de estas, y las que son más de tipo vestíbulo tóxico, o sea que nos van a afectar el nervio vestibular, son la estreptomicina y la gentamicina,
a diferencia de la que es más ototóxica, que es la amikacina. Estas pueden haber sido solamente en un solo periodo de haber sido utilizadas o durante varios ciclos de antibiótico pueden irse presentando esta ototoxicidad. Entonces, de hecho, es muy común que en la infancia, en los niños que nacen con algún problema que les cause una sepsis neonatal, muy comúnmente que les llegan a dar amikacina. Y pues en esos pacientes hay que hacerles estudios complementarios para verificar si el uso de la amikacina no les causó un problema a nivel auditivo o vestibular. Otros medicamentos, por ejemplo, los diuréticos de ASA, muy comúnmente la furosemida. Esta nos puede llegar a causar una hipoacusia neurosensorial de tipo reversible o que esté potencializada por efecto de algún otro ototóxico, principalmente pues, los aminoglucósidos. Va a afectar la estría vascular, a diferencia de los aminoglucósidos que se enfocaban en las células ciliadas. Y esta puede ser ya sea unilateral o asimétrica y igualmente puede estar determinada o mayor predisposición con la cuestión hereditaria. Los factores de riesgo, pues principalmente, de hecho, pues la causa por la cual se le da, pues enfermedades renales, duración prolongada del tratamiento, aumentación de las concentraciones séricas, la edad avanzada, y la administración con otros ototóxicos. Otros medicamentos antipalúdicos suele causar un síndrome de sinchonismo que se caracteriza por presentar acúfenos, cefalea, náuseas y alteraciones visuales. Pueden presentarse con una hipoacusia transitoria y también puede asociarse a algunos otros problemas como la retinopatía, que en algunos casos sí es reversible. Otro es el cisplatino y carboplatino, va a depender de la dosis a las cuales se administre y inicialmente puede ser reversible, pero ya dependiendo pues, la dosis que se esté dando en cada ocasión, pues puede ya a totalmente ser irreversible y acompañarse de otros problemas como acúfenos o vértigos. Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, como el sildenafil, también causan un efecto adverso en los cuales vamos a tener una hipoacusia neurosensorial. Puede ser en este caso sí de tipo súbito, bilateral y en otros casos puede presentarse como unilateral, parcial y progresiva. La hipoacusia inducida por ruido o conocido como el trauma acústico es la más común en pacientes que se dedican principalmente a estas actividades en las cuales hay mucho ruido como fábricas, construcciones. Se acompañan de acúfeno y esto va a afectar las ciliadas que nos va a dar una hipoacusia de tipo neurosensorial, bilateral y simétrica. El ruido pues, es un sonido no deseado que principalmente tenemos que valorar si es continuo, si es fluctuante, intermitente, si es un sonido de impacto o de pulso o de impulso. Y también en valorar qué tipo de sonido fue, pues, si es un tono puro, de banda estrecha o de banda ancha. La hipoacusia neurosensorial debido a estos traumatismos, cuando es de tipo agudo, o sea, un solo sonido, o por ejemplo también en una exposición constante a ruido, por ejemplo, en algún concierto y que estemos muy cerca de bocina, nos puede causar una hipoacusia neurosensorial de tipo transitorio que en 24 a 48 horas suele mejorar el umbral realmente.
Cuando expuesto constantemente a el ruido durante por lo menos 8 horas a 85 decibeles de intensidad, es más común que nos va a causar una hipoacusia ya de tipo crónico, o sea, en estos casos no se va a revertir. Por eso, en los pacientes que se dedican a trabajo de construcción, fábricas y todo esto, es necesario usar los protectores auditivos para disminuir la intensidad de los decibeles. Quizá no se pueda disminuir el tiempo de exposición, pero sí los decibeles a los que está expuesto y, por lo tanto, no tener secuela de una hipoacusia debido al trauma acústico. Normalmente se afectan las frecuencias de tipo agudo, que son de los 3.000 a los 6.000 Hz. Entonces, es muy también característico que aproximadamente entre los 3.000 y 6.000 Hz haya una pérdida y posteriormente una recuperación después de los 6.000 Hz. Se hace esa muesca en el estudio audiométrico. Esto es característico de los traumas acústicos. Y cuando con una sola exposición se puede llegar a causar este trauma. Por ejemplo, en los sonidos extremadamente fuertes, a unas fracciones de segundo, de milisegundo, a un 120 decibeles, nos puede causar estos problemas con una sola exposición y ya está este tiempo. Barotrauma también nos puede causar problemas auditivos, sobre todo pues es tanto que uno viaje durante los cambios de presión, por ejemplo, en un avión, o que se asocie a buceo y que sobre todo que tengamos alguna otra patología concomitante, sobre todo problemas en el oído medio a nivel de la trompa de Eustaquio debido a que no se nivela adecuadamente bien las presiones, nos va a causar este problema y por lo tanto pues va a afectar las células ciliadas y nos va a causar la hipoacusia. En algunos casos, debido a este cambio tan brusco de presión, pues puede haber una extravasación y un trasudado que nos va a ocasionar un hemotímpano, o sea, sangre a través, que vamos a ver a través de la membrana del tímpano. Dentro de las neoplasias, las más comunes es que nos causa hipoacusia de tipo neurosensorial, unilateral o que puede ser en raros casos bilateral y asimétrica. El tumor más frecuente es el schwannoma vestibular, que se encuentra en el conducto auditivo interno a nivel del nervio vestibular. Es la neoplasia más común, se origina en el ángulo puntocerebeloso, en el conducto auditivo interno. Esta suele asociarse también cuando es de tipo bilateral a problemas de neurofibromatosis tipo 2 o pues también otro tipo de patología de tipo tumoral. Los meningiomas que se presentan en menor frecuencia, pero pues también son una posibilidad de las tumoraciones a nivel del ángulo puntocerebeloso. Pasando al acúfeno, el acúfeno, pues, o tinnitus, es lo mismo. Es una percepción anómala del sonido que puede ser 5% de las personas. Todos en un momento es por algún sonido que no viene del exterior, se sitúa en el oído interno. Entonces, del oído medio puede causar esta tensión y causar un acúfeno objetivo o problemas a nivel vascular, sobre todo hay un tumor que se llama paraganglioma, en el cual es un tumor de vasos sanguíneos que es pulsátil. Entonces, en estos casos, pues sí se puede determinar por el examinador. En los casos subjetivos, que es la gran mayoría,
no lo puede detectar el examinador, solamente el paciente lo percibe y esto es lo más frecuente. Puede también asociarse a algunas otras enfermedades como enfermedades cardiovasculares, problemas de hipercolesterolemia y también por diabetes. La fisiopatología no se conoce específicamente como el por qué, porque hay muchísimos mecanismos por los cuales se puede desarrollar, digo, desde un tapón de cerumen que está obstruyendo el conducto auditivo externo, desde eso puede causar el acúfeno, hasta problemas de otitis medias agudas o crónicas, problemas de otoesclerosis, o sea, hay muchísimas causas por las cuales se pueden llegar a interpretar. Las que son de tipo ocasional, que de repente se nos llega a tapar el oído, a veces es por tensión del músculo tensor del tímpano y realmente no son de tipo patológico. En algunos casos, cuando está afectada la cóclea o el nervio auditivo, que es muy común que en las hipoacusias se presenten con acúfenos, es debido a que hay una actividad anómala de la vía auditiva debido a ya sea degeneración de las células ciliadas externas o internas o propiamente degeneración neural. Es muy frecuente pues en adultos de edad avanzada con hipoacusias. Tener esta sensación ya pueden ser desde tonos agudos o tonos graves. Tonos agudos lo refieren como campanitas o como un chiflido que está ahí constantemente en el oído. Y cuando es de tipo crónico, cuando es de tipo grave, lo refieren como sonidos de que algo está zumbando constantemente en el oído. La evaluación clínica, pues tenemos que verificar, igual que en las hipoacusias, valorar desde el oído externo que no haya a nivel del conducto auditivo externo un tapón de cerumen, inclusive a veces suelen quedarse cabellos pequeños, sobre todo cuando se llegan a cortar el cabello, se introducen en el conducto auditivo externo, hasta eso puede llegar a causar un acúfeno. Si hay alguna anomalía del conductos muy estrechos también suelen asociarse a esto. Tenemos que pues, valorar la membrana del tímpano, el oído medio, si no hay alguna otra afectación como otitis medias. Y una vez de que ya se descartó pues, toda posibilidad anatómica del oído medio hacia afuera, pues lo que prosigue es hacer estudios audiométricos para precisamente valorar que no haya una hipoacusia concomitante. También se tiene que determinar problemas de afectivos. Sobre todo se asocia a problemas de depresión, alteraciones del sueño, dificultad para la concentración, ansiedad o episodios pues, ansiosos depresivos. Tenemos que localizar si es unilateral, bilateral, si el paciente lo percibe dentro de la cabeza o como si fuera un sonido externo. Tenemos que preguntar si es episódico, fluctuante, si es constante, si es de tipo pulsátil, la tonalidad de o sea, si es agudo o de tipo grave, si llega a también interrumpir o dificultar el sueño, porque en algunos casos puede ser algo muy leve que el paciente no le dificulte su vida diaria, pero en otros casos, pues sí, puede al grado de que siente que no se puede comunicar por el exceso sentido del sonido que tiene ahí constantemente o al momento de dormir, los imposibilita conciliar el sueño debido a que es más frecuente que en la noche se intensifique debido a que durante el día pues, nos estamos distrayendo con cualquier otro sonido ambiental y en la noche pues disminuye esto y por lo tanto uno está concentrado mayormente en estos sonidos aberrantes. El tratamiento, si pudimos identificar la causa, entonces pues se tiene que tratar. En pacientes con hipoacusias severas a profundas, o cualquier tipo de hipoacusia, pues, se puede beneficiar del uso los aparatos auxiliares auditivos. Y cuando es ya de tipo profundo, hay veces que
ni con el auxiliar se puede, entonces se puede colocar un implante coclear. También pues es importante dar una educación apropiada del paciente, pues calmarlo, decirle que no tiene ninguna otra implicación. En algunos casos, como les decía, pues está asociado también a presión arterial elevada, ¿no? En estos casos, pues, precisamente tenemos que tratar pues la hipertensión. Cuando no hay ninguna otra como causa que podemos atribuirle el acúfeno, pues entonces hay que darle educación al paciente de que tiene que hacer una terapia de distracción y con estimulación ambiental, o sea, ruidos ambientales en la noche, para evitar que se esté concentrando precisamente en esto. También se puede ayudar de una terapia cognitivo-conductual y dar pues, una psicoterapia para ayudar al paciente, porque esto eleva también sus niveles de estrés y de depresión. Entre otros tratamientos que se han empleado es el uso de ginkgo biloba y lidocaína, alprazolam, gabapentina o carbamazepina. La lidocaína normalmente se puede emplear dentro de las gotas óticas de antibiótico. Los antibióticos tienen la quinolona más lidocaína más esteroide. No está recomendado usar las gotas solamente por la cuestión de los acúfenos, sino que pues porque el uso de antibiótico de forma innecesaria, pues aunque sea de tipo tópico, pues también llega a afectarnos la piel del conducto auditivo externo. Entonces se puede llegar a emplear gotas simples de lidocaína tópica para disminuir esta sensación del acúfeno o pues asociarse con algunos otros medicamentos como la carbamazepina, alprazolam, que aparte de que los van a ayudar a conciliar el sueño, pues va a la larga ir disminuyendo estas aberraciones neurológicas de generación neural. Y pues el tratamiento también con el ginkgo biloba se ha visto que mejora muchísimo la sensación subjetiva de los acúfenos. Eso es todo. Lo último. Okay, les voy a compartir ahorita para el Kahoot de otitis medias. ¿Me puedes dejar compartir? Me sale un anuncio que no se está dejando compartir la pantalla. Sí, doctora. Creo que ya. Sí, ya. ¿Ya la ven? Sí, doctora, ya se ve.
Ya están todos, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí, doctora. Mañana vemos lo de parálisis facial. Al rato les voy a subir la clase de vértigos. Sí, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buen día. Gracias, doctora.